desayuno a la cama. Que le lleve el desayuno a la cama. Si a él antes nunca se le había ocurrido eso de pedir el desayuno a la cama. Desde el Hotel City Arms, cuando le dio por hacerse el enfermo. Claro, y si alguna vez le pasa algo serio, lo mejor sería que fuéramos a un hospital. Ahí está todo más limpio. Pero seguro que tendría que estar un mes dándole la lata para convencerle y luego tendría algún lío con una enfermera. Se quedaría allí, yo qué sé, hasta que lo echaran. O con una monja. Pero ¿por qué son todos tan débiles y quejicas? Madre mía, le sangra la nariz y vaya por Dios qué tragedia. Y anda, que los ojos de moribundo que puso aquel día que se torció el pie. Fue el día ese que estrené yo el traje. Estoy segura de que hoy se ha acostado con alguna. Lo sé, por ese apetito. Que le lleve el desayuno a la cama, el desayuno a la cama. Pero mira, no debe ser amor. Porque no comería pensando en ella, así que... O ha sido con una de esas damas nocturnas, si es que realmente ha estado allí. Porque anda, que el cuento del bar que se ha inventado, madre mía, pues un montón de mentiras para ocultarlo. Menos mal. Que a mí me fastidia tener una discusión larga en la cama, que si no... Si es que habrá sido con cualquier putilla de estas que lo ha enredado por ahí. Alguna imbécil que se cree que lo ha conquistado. A todos les da por ahí, especialmente cuando van por los 40, como él. Pues claro, para sacarle todo el dinero que pueda, porque no hay mayor tonto que un tonto viejo. Un pito me importa a mí con quién se acuesta ni con quién anda. Con tal de no tenerlos a los dos delante de las narices. Como aquella sinvergüenza de la Mary que tuvimos. Poniéndose rellenos en el trasero para excitarle. Cómo se le hinchó la cara de rabia cuando la despedí. Más vale pasarse sin ellas. Los cuartos los hago yo más deprisa. Si no fuera por ese maldito guisar y limpiar tanta porquería. Ahora, que yo se lo dejé bien clarito a Leopold. O se va ella de esta casa o me voy yo. Es que ni tocarle podía. Solo de pensar que andaba con esa asquerosa. Esa asquerosa mentirosa. Descarada. Claro. Porque me figuro que él no podía pasarse tanto tiempo sin. Así que tenía que hacerlo en alguna parte. La última vez que se me desahogó fue cuando Boylan me apretó la mano yendo por el Tolka. Yo le apreté un poquito la suya para contestarle con el pulgar mientras cantaba aquello de... ¿Cómo era? La luna de mayo brilla con amor. Estoy segura de que Leopold tiene alguna idea de que Boylan y yo. Porque no es tan tonto. No es tan tonto. Pero no voy a darle la satisfacción de decírselo. Además, con Boylan es algo bien diferente. No se lo diré. Y eso que a veces me gustaría que un hombre me besara y me abrazara delante de él. Cualquiera. Si es que no hay nada como un beso de estos... Largo, largo, que te llega hasta el alma y que casi te paraliza. Y además, que me fastidia cualquier clase de confesión. Mira que cuando iba a confesarme con el padre Carrigan, me tocó, padre, y que tenía de malo que me tocara. ¿Y el dónde te tocó, hija mía? Y yo, en la orilla del mar, como una tonta. Y él, pero hija, ¿pero en qué parte de tu persona? Y yo, detrás. Y él, abajo. Y yo, sí, sí, abajo. Donde uno se sienta. Y yo, sí. Señor. Vamos a ver, es que no podía decir culo y acabar de una vez. Ahora me gustaría que me abrazara uno de esos. Con esas vestiduras. Y ese olor a incienso. Pero es mejor con Boylan. ¿Qué estará haciendo ahora?
A lo mejor está despierto pensando en mí. O soñando que estoy con él, porque la verdad es que le costaba, pero mucho, no dormirse después de hacerlo la última vez. Yo me sentía de maravilla. Y también cansada. Me quedé dormida como un tronco en cuanto me metí en la cama después que él se fue. Hasta que me despertó aquel trueno. Creí que se iba a acabar el mundo. Bueno, parecía que se me iba a caer el cielo encima para castigarme. Parecía uno de aquellos truenos tan terribles de Gibraltar. Y luego van estos ateos y dicen que no hay Dios. Ya me gustaría a mí ver qué hacían si vieran entrar un rayo por la ventana y correr por toda la casa. Pues, ¿qué iban a hacer? Nada. Un acto de contrición, como yo. Mira, aquel día que llevé unas velas a la capilla. Solo que Leopold, si me oyera, se burlaría de mí. Nunca va a misa ni nada. Me diría, tu alma, tú no tienes alma. Dentro solo hay materia gris. Materia gris. Él sí que no tiene alma. Ni sabe lo que es eso. Porque Boylan me lo habrá hecho pues 3 o 4 veces. Curioso. Tanto tiempo peinándome, perfumándome, arreglándome. Y ala, fuera con todo. Y lo tremenda que la tiene. En mi vida he visto una de ese tamaño, y eso que no tiene la nariz muy grande. No sé. Mira qué ocurrencia hacernos a nosotras las mujeres con este agujerito en medio. Y ellos, ala, es que no tienen ni idea. Ninguno se imagina lo mal que lo pasé cuando nació Milly. Y anda, que cuando echó los dientes. Y el marido de Mina cargándola con un niño cada año, con gemelos, no sé, siempre con ese olor de críos encima. Y luego dicen que es sano. Sí, sí, es que no paran, hombre, no paran. Hasta que no nos ven hinchadas, como elefantas o qué sé yo. Yo no sé. Preferiría morirme 20 veces antes que volverme a casar. Y si no, ya ves, esa señora Maybrick que envenenó a su marido, no sé por qué. Enamorada de otro hombre, creo. Pues puede que no fuera tan miserable por hacer una cosa así. Porque es que hay hombres que son tan insoportables y si es que la vuelven a una loca. ¿Para qué querrán que nos casemos con ellos si somos tan malas? Yo qué sé. Porque no saben qué hacer sin nosotras. Arsénico le puso en el té. Pues puede que no fuera tan miserable por hacer una cosa así. Debía de estar locamente enamorada del otro para arriesgarse a que la ahorcaran. Aunque no creo que los hombres sean tan brutos como para ahorcar a una mujer. Aunque nunca se sabe. Tratándose de hombres no se sabe. Porque es que son todos tan diferentes. Me acuerdo de Boylan mirándome sin parar, incluso antes de que nos presentaran. Cuando yo estaba en el club con Leopold. Y habíamos pedido té y pan con mantequilla. Y él mirándome sin parar, incluso cuando pregunté a aquella chica por los lavabos. Pero qué me importaba a mí si se me escapaban gotas ya. Con aquellas bragas negras cerradas que me hizo comprar Leopold. 2 horas para bajármelas. Mojándome toda. Luego vi cómo me miraba. Cuando yo salía por la puerta giratoria. 2 días más tarde volví sola. Pero ya no estaba. ¿Cómo se ha puesto de excitado esta tarde? Le gustaban mucho mis manos, decía. Pues más bonita si tuviera un anillo con un rubí. Y una pulsera de oro también. Y haré yo que me lo regale. En cambio dice que mis pies que no le gustan tanto. Pero bien, ¿qué le hice yo disfrutar aquella vez con el pie? Fue la noche aquella después del concierto de Goodwin. Madre mía, qué frío y qué viento aquella noche. Menos mal que quedaba un poco de ron y pudimos hacer el ponche. Y que el fuego de la chimenea no se había apagado del todo. Cuando me pidió que me quitara las medias y me tumbara en la alfombra delante de la chimenea. Algún día se lo diré a Leopold, ahora no. Es que él siempre se cree que nunca puede pasar nada sin que él se entere.
La verdad es que es 10 veces peor que yo. Siempre empeñado en que le diera un pedacito de mis bragas. Está loco, ¿eh? La verdad es que está loco con eso de las bragas. Tuve que prometerle que le daría las de mi muñeca para que las llevara en el bolsillo del chaleco. ¡María Santísima! Pero qué aire. Qué aire tan idiota tenía allí, chorreando en medio de los charcos. Me dijo que me levantara un poquito la enagua naranja, que no pasaba nadie, que si no lo hacía se arrodillaba en los charcos. La verdad es que nunca se sabe qué locura les entra. A solas con una, se ponen tan salvajes. ¿Y podía pasar alguien? Yo me levanté un poquito la enagua naranja y... y papá esperándome para la cena. Él me dijo que le dijera que se me había olvidado el bolso en la carnicería y que había tenido que volver a buscarlo. Menudo embustero. La verdad es que me gustaba cómo me hacía la corte. El día aquel que me envió 8 amapolas rojas porque mi cumpleaños era el 8. Poldi. Leopold. Poldi. Espero que Boylan venga el lunes. A la misma hora, como me dijo, me fastidia la gente que llega en cualquier momento. Llaman a la puerta y una cree que es el verdulero y entonces va y es alguien. Y una sin vestir y con unos pelos. Vaya horas. Este reloj que me regaló Leopold no me parece que va bien. Nunca sé qué hora es, pero lo voy a tener que llevar a que lo arreglen. Así que de hoy en 8 días nos vamos a Belfast de gira. Pues es una suerte que Leopold no pueda venir por eso del cumpleaños de su padre. A lo mejor así a Boylan se le ocurre hacerlo en el tren. Pues ¿por qué no? Dándole una propina al revisor. La verdad es que me encantaría. Con el traqueteo. Y mirando por la ventanilla. ¿Qué pasaría si no volviera nunca? ¿Qué diría la gente si me escapara con él? Si supiera que le gustó de verdad. Yo estaba esta tarde un poquito desmadejada, pero claro, él con su peso, todo el tiempo aplastándome encima de mí. Y con este calor. Y que un espejo nunca te da la expresión. Yo no sé cómo tenemos que hacernos las mujeres. Siempre tumbadas, ala, para que ellos se te echen encima. Y la verdad, para los 4 años que me faltan hasta los 35... No. No, pero ¿qué años tengo yo? 33 haré en septiembre. ¿Hasta qué edad? Bueno, ahí está esa señora Galbraith, que es mucho más vieja que yo. Y todavía corría por ahí, no sé qué extraña historia de su marido viejo más celoso. ¿Cómo era? ¿Qué decían? Que él, me parece que era que él le hacía llevar una especie de cosa de lata alrededor. No debe ser verdad una cosa así. Parece de esos libros que me regala Leopold. Como este de aquí, Ruby. Me parece que es Ruby y... Ruby y las bellas tiranas. Me acuerdo ahora de ese momento en que ella lo cuelga él de un gancho y empieza a azotarle con una cuerda. No debe ser verdad una cosa así. Seguro que son inventos de los hombres. Ahora mira que Leopold ya podía dejar ese cochino trabajo que tiene para los 4 miserables chelines que gana, no sé. O ir a una oficina donde allí le darían un sueldo fijo o en un banco. Allí lo sentarían en un sillón a contar dinero todo el día. O a trabajar con el señor Kaff. Yo hubiera podido hacer que lo ascendieran allí. Madre mía, hasta gerente. La mirada que me echó el señor Kaff aquella vez no me quitaba los ojos del pecho cuando se levantó para abrirme la puerta. Sí. Boylan me los ha puesto más firmes. Tetitas les llama. Me voy a tomar esos huevos batidos con marsala para engordarlos. Oye, ¿qué es esto? Fíjate.
Mira. Una vena. Es curioso cómo están hechos dos y puestos aquí arriba. Dicen que representan a la belleza femenina, desde luego, como esas estatuas del museo. Porque anda, que en comparación con ellos... Yo no sé cómo no les da miedo ir por ahí con eso. Es que les podrían dar una patada o un golpe. La mujer sí que es belleza. Los del regimiento de la reina, eso sí que eran unos asquerosos. Todo el tiempo tratando de enseñármela cada vez que pasaba cerca del urinario. Querían llamar la atención, como si tuvieran una de las siete maravillas del mundo, qué sé yo. Este pecho no está tan firme como el otro. Dios mío, todavía tengo aquí la señal de los dientes de Boylan. Cuando trató de morderme el pezón, tuve que gritarle, no, si es que son tremendos, siempre queriendo hacernos daño. Ahora que con Milly los tenía toda hinchada por las mañanas, llena de leche. Hasta que el doctor Brady me dio la receta esa de belladona, tuve que hacer que Leopold me los chupara, Dios mío. Es que estaban, yo qué sé, tan duros. Él decía que era más dulce y espesa que la de vaca. Y luego quería ordeñarme en el té. Es que es tremendo. Deberían de sacarlo en los papeles. Podrían escribir un libro. Madre mía. Las hazañas del maestro Leopold. Es que es tan suave la piel. Más de una hora estuvo Boylan con ellos. Estoy segura. Como un niño grande, todavía noto su boca. Qué barbaridad la cantidad de gusto que sacan los hombres del cuerpo de una mujer. Si por lo menos estuviera Boylan aquí. Yo que sé, cualquier otro. La segunda vez, cuando me hizo gozar, estuve disfrutando como unos 5 minutos con mis piernas alrededor suyo. Me entraron ganas de gritar, ¡mierda! Yo qué sé, pero mira, por no parecer vulgar, la verdad es que nunca se sabe cómo se lo van a tomar. Hay que explorar el terreno. No todos los hombres son igual que Leopold, gracias a Dios. A algunos les gusta que una sea delicada. Por eso yo me puse con el pelo así, como un poquito deshecho del revolcón. Ay, Dios, y la lengua entre los labios. Es que no puedo, ¿eh? Jueves, viernes, sábado, domingo, lunes... Es que no puedo esperar hasta el lunes y esta colcha es demasiado pesada para mí. Y mira que no tener siquiera un camisón decente, porque es que esto se me enrolla todo en el culo. Dios mío, estoy como en un baño de vapor. Y ahora un tren. La fuerza que tienen dentro esas máquinas. Enormes como gigantes y el agua hirviendo y saliéndoles por todas partes. Y esos pobres hombres que tienen que pasar la noche lejos de sus casas. En esas máquinas sofocantes. Sofocantes como el día de hoy. Dios mío, qué calor. Creí que iba a ponerse como en Gibraltar. Qué calor allí antes de que llegara el Levante. Con aquel sol cayéndote como de fuego. Me dejó descolorido aquel vestido tan mono que me mandó de París. La señora Stanhope, amiga de papá, me quería muchísimo. Bajó el alambre con el pie para que yo pasara en la corrida aquella de la línea. Cuando el toro empezó a embestir a los banderilleros y a todo el mundo. Dios mío, el miedo que pasé. Toda encorsetada, sin poder correr. Las ropas que tenemos que ponernos las mujeres, pero ¿quién las inventaría? Y aquellos brutos ala gritando, ¡bravo, toro! ¿Cuánto tiempo hace de eso? Lo veo todo como a través de una niebla. Me hace sentirse una tan vieja recordar. Dios mío, ¿cuánto tiempo hace? Siglos. La gente siempre se marchaba de Gibraltar. Nosotros nunca. Yo ya estaba empezando a planear escaparme de allí como una loca. Ni una sola carta de nadie en el mundo. Excepto las que yo me enviaba a mí misma. Espero que Boylan me escriba una carta más larga la próxima vez, si es que de verdad le gusto. Porque mira que le dije que podía escribirme todo lo que quisiera. Pues ala, nada, nada. Tuyo siempre, Hugh Boylan.
Si es que me gustaría. Me gustaría que alguien me escribiera una carta de amor. ¿Cuál fue la primera carta que recibí en mi vida? La de Malvi. Yo estaba aquella mañana en la cama y me la entró la señora Rubio con el café. Vieja antipática. Se quedó allí plantada cuando yo le pedí que me la diera. Un admirador firmaba. Nunca pensé que Malvi me escribiera pidiéndome una cita. Yo no cabía dentro de mi piel. Recuerdo que la releía por todos los rincones mientras papá hacía la instrucción. Malvi fue el primer hombre que me besó en la boca. Su boca era dulce y joven. Luego quiso entrar en mí, pero yo no le dejé. Por miedo. Qué fastidiado se quedó. ¿Cómo lo terminamos? En mi pañuelo. Lo guardé semanas y semanas por el olor. Él cerró los ojos y dijo que volvería y un pájaro volaba y yo prometí esperarle. Ahora le dejaría entrar volando. A lo mejor es capitán. O almirante, o quizás haya muerto. Otra vez ese tren. Cuando los viejos tiempos que no volverán. Yo hubiera podido ser una prima donna. Solo que me casé. Que no volverán. Eso lo voy a soltar con todo el aliento cuando me ponga delante de las candilejas en Belfast. A ver, ¿qué voy a cantar yo? La glorieta de mi dama, no, porque es muy larga. La vieja granja, esa a mí no me gusta nada. Ya sé lo que voy a hacer. Voy a cambiar el encaje al traje negro, voy a lucir los pechos. Pero vamos a ver. Es que no voy a poder dormir tranquila en mi propia cama. Y espero que esa lámpara no empiece a echar porquería, porque vamos, me va a llenar toda la casa de humo. Dios mío, ¿pero por qué estoy tan nerviosa? Ana, nerviosa mi sueño por esta noche. Será por él. Si es que no me gusta estar sola en esta casa. Parece un cuartelón. Y en invierno, a mí me parece que más vale dormir acompañada. Mira, yo creo que prefiero aguantarle a él. Cuando nos mudamos de casa, decía que iba a poner una academia de música en el piso de abajo. Eso, una academia de música. Como todas las cosas que decía papá que iba a hacer. Y a mí, la de sitios bonitos que íbamos a ver en nuestro viaje de novios. Venecia y las góndolas. Y yo decía, qué bonito, qué bonito. Y el lago de Como con las mandolinas y las linternas. Y yo, pues qué bonito, qué bonito. Bonito. Deberían de darle una medalla por todos los planes que inventa. ¡Ay! Ahora tengo que levantarme para... Espera. Espera, que me parece que me viene esto. ¿No te fastidia? Es que siempre hay algo que no marcha en nosotras las mujeres. Yo no sé cómo lo hacemos. Viernes, sábado, domingo, lunes. Como para desesperar a cualquiera. ¿Y ahora qué voy a hacer? No sé, a lo mejor es que tenemos demasiada sangre dentro, qué sé yo. No sé cómo lo hacemos. Ay, por Dios, ahora no voy a echar a perder las sábanas limpias. Que si los niños
que si guisar, que si limpiar tanta porquería, que si ir al mercado, yo no sé dónde estará ahora el orinal. Mira que si me pasa algo por dentro, porque la última vez fue, pues me parece que hace 3 semanas. Hace 3 semanas, porque la última vez fue el lunes de Pentecostés. Mira, yo creo que debería ir al médico. Solo que, claro, sería como aquella vez cuando echaba esa cosa blanca por dentro y Leopold me llevó a ver al doctor Collins. Doctor Collins, enfermedades de la mujer. Preguntándome que si lo que echaba tenía un olor molesto. Pero que quería que echara oro, oro iba a echar yo. Mira, hay que cobrar por eso. Bueno, no me voy a pasar la noche sentada encima de este trasto. Deberían de hacerlos de tamaño natural para que una mujer se sentara como es debido. Fíjate cómo estoy yo ahora. Leopold me parece que se arrodilla para hacerlo. Pero fíjate, si es que no hay otro con sus costumbres. Mírale cómo está durmiendo ahora. La cabeza, los pies. Y gracias, que no me da patadas, porque yo creo que me partiría los dientes. Ay, señor. Jesús, ¿dónde tendré yo ahora los paños? Espero que haya otra cosa mejor para las mujeres en el otro mundo, porque la verdad es que esto es tan molesto. Tan molesto. La campana de la iglesia de San Jorge. Fíjate. Vaya horas. ¿Y ese chico? ¿Y ese chico, Stephen Dedalus? Oye, la verdad es que yo no sé cómo es. Leopold dice que es escritor y que quiere ser profesor de italiano en la universidad. Pues mira, ya haré yo que me dé lecciones. Porque debe de ser todo un hombre. Yo lo recuerdo como... como un niñito. Ay, como un niñito, todo así jovencito y muy guapito. ¡Espera! ¡Espera! Sí, creo que me salió esta mañana en las cartas, cuando me eché el horóscopo. Aquello que decía, unión con un joven forastero que conociste antes. Ni moreno ni rubio. Claro, yo creía que era Boylan, pero Boylan... Pero si Boylan no es joven ni forastero. Que recibiría una carta, la de Millie. Que haría un viaje por tierra, la gira. Claro. Y también que el chico tenía algo que ver con la poesía. A ver, ¿qué carta era? ¿Qué carta era? El rey de oros. Fíjate, aquellos ojos extraños de oscuro fulgor. Como la joven estrella de amor. Qué bonitas estas palabras. Como la joven estrella de amor. Bueno, hala. A la cama otra vez. A ver si puedo dormir un poco, pero no sé por qué. La verdad es que esto está más duro que una piedra. Si a mi edad me pongo con un poeta... joven... y guapo... bueno, ya sé lo que voy a hacer. Ya sé lo que voy a hacer. Mañana lo primero empiezo a leer. Me voy a estudiar todo lo que pueda. Incluso me voy a aprender algo de memoria. No vaya a pensar que soy idiota. Si supiera qué libros le gustan. Bueno, yo también puedo enseñarle algo a él. Puedo hacerle que lo sienta por todo el cuerpo. Hasta que casi se desmaye. Y luego escribirá sobre mí el poeta y la amada. Y nuestras dos fotos en todos los periódicos cuando él sea famoso. Pero entonces, ¿qué voy a hacer con Boylan? Claro que Boylan es un ignorante, no distingue una poesía de una lechuga. Y luego ahí, desvistiéndose delante de mí, quitándose los pantalones y la camisa, tan deprisa, tan descarado. Supongo que todo sería porque no podía resistir ver cómo me asomaban las nalgas.
Las tengo tan gordas y tentadoras. A veces me excitan a mí misma. Siempre me hubiera gustado ser hombre. Un poquito por probar, por cambiar. Ellos pueden ir a cualquier parte y buscar lo que les apetece. Nosotras no. Nosotras tenemos que estar aquí. Encerradas. Milagro si no soy una vieja arrugada antes de tiempo. Viviendo con él. Tan frío. Una mujer necesita que la abracen. 20 veces seguidas. Para conservarse joven. No sé. Estar enamorada. Pero hombre, Leopold, por favor. Leopold, quita esa carcasa. Leopold, quitad de ahí. Eso es. Eso sí que lo sabe hacer bien. Dormir y suspirar. Luego me sale con que le lleve el desayuno a la cama. Desayuno a la cama y él se queda ahí embozado como una momia. Si es que les prestas un poquito de atención y te tratan como si fueras una basura. No sé qué sería de los hombres si no tuvieran una mujer o una madre que los cuidara. Cosa que yo nunca tuve. Me figuro que por eso anda ese chico. Ese chico, Stefan. Stefan Dedalus. Lejos de su casa y. Si mi hijo Rudy no hubiera muerto al nacer. Yo hubiera sabido cuidarle. No sé. No debimos enterrarlo con aquella chaquetita de lana que yo le hice. No sé. Dársela a algún niño pobre. O guardarla por sí. Pero yo sabía muy bien que nunca volvería a tener otro. Fue la primera cosa que murió entre nosotros. Desde entonces ya nunca más. Nunca más volvimos a ser los mismos. ¿Y si le diera a Leopold otra oportunidad? Ya sé lo que voy a hacer. Voy a empezar a vestirme por aquí a su alrededor, despacito, de vez en cuando voy a cantar. Me voy a poner mi mejor camisa. Y unas bragas nuevas. Que se dé una buena ración de vista. Y que sepa, si es eso lo que quiere, que su mujer se deje joder por otro. Y 3 y 4 veces seguidas sin bajarse. Me dan ganas de contárselo todo con pelos y señales. Es culpa suya. Es culpa suya si soy una de estas, una adúltera, como decía aquel. Pero Dios mío, pero es que no lo hace todo el mundo. Lo que pasa es que lo ocultan. Ya sé lo que haré. Me haré la indiferente y después me iré. Le dejaré con las ganas. Vaya horas. Me figuro que ahora se estarán levantando en la China a peinarse la coleta para el día. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Será mejor que apague la lámpara y que vuelva a empezar. Ahora me apetece una pera. Una de estas jugosas, así que se te deshacen por la boca. Si pudiera levantarme mañana temprano para ir al mercado, pues compraría unas flores por si trae a ese chico, a ese Stefan Dedalus. No. Primero voy a limpiar un poquito la casa porque el polvo crece mientras yo duermo. Si es que me encantan las flores. Me gustaría tener la casa nadando en rosas, yo qué sé, en prímulas, violetas.
La naturaleza es así. Y luego van estos ateos y dicen que no hay Dios. No hay Dios. Ya no daría ni un pito por toda su ciencia. Vamos a ver. ¿Quién fue el primero en el universo antes que nadie? ¿Quién lo hizo todo? Eso ellos no lo saben. Claro, que yo tampoco. Es como si quisieran impedir que el sol brille mañana. El sol brilla hoy para ti, me dijo Leopold el día aquel que conseguí que se me declarara. Yo primero le pasé el pedacito de pastel que tenía en la boca. Después de aquel beso tan largo, me quedé sin aliento. Y le di todo el placer que pude hasta conseguir que me pidiera el sí. Pero yo primero no le contesté. Yo solo miraba el mar y el cielo. Y pensaba en tantas cosas que él no sabía. Pensaba en el beso que me dio el teniente Malvi al pie de la muralla Mora. Y en Gibraltar, de niña, cuando yo me ponía una rosa en el pelo. Y en aquellas chicas andaluzas, con esas rosas que se ponían blancas y peinetas y siempre riendo. Y los moros. Los moros tan blancos, con turbante, como si fueran reyes. Y Ronda. Ronda. Con aquellas ventanas viejas de las posadas. Y aquel tremendo torrente allá en lo hondo. Y el mar. El mar carmesí, a veces como de fuego. Pensaba en tantas cosas mientras Leopold me pedía el sí. Yo me dije, bueno, tanto da él como otro. Le pedí con los ojos que me lo pidiera otra vez. Y él volvió a pedirme que le dijera sí, pero yo primero le abracé. Le abracé para que notara mis pechos. Todo es perfume. Y el corazón le latía como loco. Yo le dije, sí. Sí, Leopold.
Oh.